pasajeros, les cuento, hemos en este momento tomado una decisión y nos vamos a quedar acá en la bahía de Santa Marta para pasar la noche. Pero hay algo inusual, algo que de pronto a ustedes les puede servir este consejo viajero. Miren, los voy a presentar. No me lo estoy inventando yo, se los voy a presentar. Si ustedes alcanzan a observar en Booking, ¿sí? Hay una oferta. Les voy a tomar pantallazo. Listo. Entonces, mire que esta oferta, lo que nos están ofreciendo es que el hotel tiene un costo de 168 mil pesos con cama doble. ¿Sí? Nos están indicando que el precio tiene un descuento de 60 a 68 mil pesos. Esto nos están indicando que supuestamente hay un error con Booking. No sé qué sucede si de pronto nosotros viajamos mucho, aunque no reservamos mucho por Booking, pero siempre lo usamos. Entonces, tengan en cuenta que este hotel al frente de la playa, no sé si ustedes alcanzan a ver, al frente de la bahía de Santa Marta, vamos a encontrar de que los hoteles aquí al frente, ¿sí? Al frente de toda la playa son más caros porque están en primera línea. Entonces tengan en cuenta eso porque es muy bueno. Busqué por Booking, encontré esta oferta de hotel y me vine rápidamente porque ya estaban que la borraban. Ahorita que ya vieron, ya la querían borrar, pero ya me sostienen el precio. Así funciona Booking, así que muy recomendado lo que el tips que les acabo de decir, viajeros. Así que nada, tengan en cuenta eso. Bueno, viajeros, ya estamos en el hotel, ya desempacamos y nos en la bahía, ¿no? Y vamos a una piscina que tiene el hotel. Esa es la diferencia y por eso es que es tan costoso este hotel, porque queda frente en primera línea y porque tiene su piscina privada. Tiene vista al mar. Esta es la bahía de Santa Marta nocturna. Ya se las vamos a enseñar en un segundo después de la piscina. Sí, primero a refrescarnos un poquito. Viajeros, imagínense que me acabo de enterar de algo súper espectacular de este hotel. Y es que hay masajes por 35 mil pesos, nada más. Bueno, el más económico, ¿no? Y resulta que también hay, para nosotras las viajeras sobre todo, piedras volcánicas para tu espalda, chocoterapia para tu cara, masajes en los pies, mejor dicho, por 75 mil pesos, que es el más caro. Pero nosotros decidimos solamente estar aquí en el jacuzzi, relajarnos porque no nos alcanza totalmente el tiempo, ya que queremos mostrarles otra sección. Pero si ustedes lo hacen, viajeros o viajeras, déjenmelo saber en los comentarios. Bueno, y vamos a comer un poquitico. Ya nos dirigimos y vamos a comer un poquitico porque ya es la comelona. Cuéntenos, ¿qué se llevarían, viajeros? ¿Qué se llevarían de acá? ¿El vasito para el recuerdo, la mochilita o la ropa blanca? ¿Les gustaría la noche blanca? ¿Qué tal les gustaría? Cuéntenos en los comentarios, cuéntenos. Aquí ya estamos en el Parque de los Novios, aquí en la Bahía de Santa Marta. Muy transitado, muy colonial, muy bonito, muy especial, muy buenos restaurantes espectaculares, y tienen que turístico. Conocerlo, ajá. Muy turístico y muy seguro, aunque si se dan de cuenta como que nuestros dioses viajeros hoy no nos están acompañando y como que se va a soltar a llover, pero bueno, ya les estamos mostrando lo que pueden venir a hacer si vienen con pareja, es muy importante. Aquí, este parquecito está bonito y importante para conocer. Yeah.
tienen que venir. Parque de los Novios, acá. Ahí les dejo la descripción. Está bueno. Está bueno. Bueno, decidimos después del Parque de los Novios llegar acá al lado del hotel. Aquí nomás ustedes salen y encuentran acá al lado el buen restaurante que está muy recomendado. Además, que nos dan dos cócteles no de uno, bienvenida. Sino dos cócteles. Y una pizza con 5% de descuento. Entonces, recomendado, recomendado acá. El hotel. Ahí se los pongo para que ustedes lo vean, chéveres. Y pidan sus cócteles acá con licor o sin licor, viajeros. Así que súper nada. Súper chévere. Bien, entonces nos despedimos el día de hoy. Ya, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Pero vamos. Mañana y... otro nuevo capítulo no y les tenemos una sorpresa. Suscríbanse y me dan el favor, ¿listo? Espero les haya gustado y nos dejen en los comentarios. Hasta luego. Chao.